La quinta fecha del torneo promocional. Mario Cota Álvarez en juego. Ahí está. Ahora sí. El partido en marcha. La tiene Lincopan. Abre sobre la izquierda para Fernández. Y por ahora en cero. En casi 13 minutos de la primera etapa. Cuando hay otro lateral para Libertad. Lo hace Moreno rápidamente. Pelota para Verdino dentro del área. Y eso, penal. Penal, penal para Libertad. La pelota rebotaba en Echepare Borda. Y si te digo que la tenía pegada al cuerpo, la mano, ¿qué me contás? Es una jugada de interpretación, pero es un penal justo. Eso creo que es lo que le reclama justamente el fondo de Pacífico, que no estira la mano, la tiene pegada, pero para mí interfiere justamente en el trayecto de la pelota. Sin embargo, los jugadores de Pacífico siguen protestando. Es lógica, esta mano siempre por lo general genera una suspicacia, sobre todo por las nuevas reglamentaciones, y nunca quedó clara esa regla, pero bueno, ya está definido que es penal para Libertad. La jugada estaba frente a nosotros, ¿eh? Por eso te digo que claramente vimos que la mano estaba pegada al cuerpo. Bien, dice el comentarista Agustín Giordani, que son las infracciones que quedan a criterio de los árbitros. Yo insisto que alguna vez se tendría que aunar los criterios, ¿sí? Para que se cobren o no se cobren, pero que sea por una misma línea. Lo cierto y lo definitivo es que hay penal para Libertad. Se deshizo, ¿eh? Se deshizo del penal el árbitro Felipe Zonco y cobra tiro de esquina. Es increíble lo que acabamos de pasar acá y de vivir y de presenciar. Tres hombres en la barrera, pone Pastor. Vendrá el derechazo de Gandolfo. Voló para la foto el arquerito de Cabildo. Esa que desde el fondo, salida desde el arco. Gran trabajo de Peque Vogel. Gran exigencia física del número 10 de Pacífico. Ahí viene Libertad. Buena triangulación para Gandolfo. Ahí está. Otra vez se cruzaba un defensor de Pacífico. Señores, cuando se aprestaba a patear Maximiliano Gandolfo, será córner para Libertad, porque quedó tendido el jugador de Pacífico, que fue al cruce justamente a salvar lo que podría haber sido el gol de Libertad. Es el capitán Egelos el que está allí sobre el área propia. Sí, una salvada muy importante, porque Gandolfo llegaba justo para rematar entre el arquero y Egelos lo impidieron. Pero sigue insistiendo Libertad con esos pases filtrados para dejar mano a mano. Ya hemos visto mal parado en muchas ocasiones al club visitante. Bien, allí le va a pegar Verdino. Intercambian los tiros de esquina. Vendrá el derechazo de Verdino buscando una cabeza amiga. Otra vez Lincopan quería, no podía. Le queda Orsi de chilena. ¡Gol! ¡Gol de Libertad! ¡Fernández! El número 3, señores, fue a buscar en las alturas el tiro de esquina. Le quedó a Orsi. Ensayó una chilena y en el camino la agarró, la empaló como venía Fernández, el número 3. Y de zurda la mandó al fondo del arco. Lo gana Libertad. 22 minutos del primer tiempo. Es justicia, créanme. Lo hizo Fernández. Libertad 1, Pacífico de Cabildo 0. La dejaba correr después Gandolfo para Orsi. Orsi sobre la derecha para Moreno. Moreno otra vez para Gandolfo. Ahí va el hombre de cierre en velocidad. Si saca el centro pasado, puede ser. Ahí está Verdino. Va a rematar. Tiró. Rebotaba en un jugador de Pacífico. Era Gelos. Tiro de esquina. Allí venía Libertad. Buena pelota de Gandolfo para Arias. Va a rematar por arriba del travesaño. Solo frente al arco, frente al arquero Pastor. Se agarra la cabeza el pibe, el número 7.
de eso, que si gana Libertad no se hablará tanto. Ahora, si el partido termina empatado o en triunfo de Pacífico, se hablará muchísimo en la semana. 45 minutos, tiempo cumplido. Allí despeja Tata Ponceta, la pelota explota en el pecho de Salas, abre con ojos sobre el sector derecho, con ojos bien abiertos, claro, el experimentado número 11, la pelota la tiene Gelos, Gelos que juega para Vieira, recibe el empellón Vieira, falta número 11, la pelota la tiene Gelos, Gelos que juega para Vieira, recibe el empellón Vieira, falta clara sobre Vieira, el árbitro dice que no, y se viene Libertad otra vez sobre la izquierda, buena pelota para Arias otra vez, cara a cara, y está, remató, la picó, ¡gol! ¡Golazo de Libertad! ¡Sí! Arias, la tercera en la vencida. Gran habilitación sobre la izquierda para el número 7, que ingresó recto al arco como un número 9. Ante la salida de Pastor, la picó. Calidad para el pibe Arias. Y en el epílogo de la primera etapa, arriba Libertad aún más. 2-0, golazo. Golazo de Arias, señores. El dueño de casa, Dolil Pacífico 0. Y nuevamente una polémica involucrada en el partido porque pareció falta en el comienzo de la jugada. Igualmente el jugador de Libertad metió un excelente pase para que Arias llegue mano a mano ante Brian Pastor. La pica por encima del arquero para que ponga en estos 45 minutos ya a Libertad 2, Pacífico Cabildo 0. Los reclamos allí todos sobre la humanidad del árbitro Felipe Sonco. Muy contento Arias, muy contento el pibe, se lo merecía Jonathan Arias, todos lo abrazaron desde el banco, saltaron, una excelente, una exquisita definición del número 7 para poner en el epílogo, ya en el descuento de la primera etapa, arriba a Libertad 2-0, señores, lo gana el Mil Rayita, aquí en Villa Rosas, en su casa, 2-0 sobre Pacífico, el de Cabildo. Señores, hizo sonar su silbato Sonco y arrancó el segundo tiempo. Pero a ninguno de los dos le ha quedado una pelota frente al arco contrario en el área de uno y otro. Allí la tiene el número 9, Orsi la deja para Arias, señores, Verdino. ¡Gol! ¡Gol de Libertad! ¡Verdino! Gran triangulación en terreno corto entre los jugadores de Libertad. Primero Orsi, después Gandolfo, Arias y por último apareció Verdino, señores, con un toque sutil. Nada pudo hacer Pastor. 12 minutos de la complementaria. Arriba aún más en el marcador Libertad. Esta vez la tocaron todos y la empujó Verdino. Libertad 3, Pacífico de Cabildo 0. También por lo general Moreno solía ser una de las primeras alternativas en salir. Hoy esta loca lo deja. Y ahí va Moreno en velocidad, señores, como un tractor. Va hasta el fondo, tira al centro. Ahí está Orsi, la dejó para Sheffer. ¡No! Se lo enrojó a Pablo Sheffer a boca de jarro. ¡Increíble! ¡Increíble! No sé cómo se explica esto. Empezando por la defensa, siempre bien parada. Creo que el retorno de Ponceta, con su jerarquía, siempre termina bien parado el equipo local. También Ojeda, que siempre se destaca. Un mediocampo que... Se equivocaba Martínez, señores. Atento Fernández. ¡Estaba gol! ¡Santa Marina! ¡Gol! Escano, el 17, lo hizo al final. Señores, una desinteligencia en el fondo de Libertad cuando le estábamos tirando flores por todos lados, le roba la pelota a Rodrigo Martínez, las sensaciones que le picó y le pasó por arriba del botín, después Fernández quiso despejar, la pelota rebotó en Lescano en el número 17 y se metió en el fondo del arco, descuenta Pacífico, lo hizo Lescano, 24 minutos de la complementaria, ahora Libertad 3, Pacífico 1. Y el árbitro, señores, hace sonar su silbato y determina el final del partido. Ha sido triunfo de Libertad, 3-1 aquí en Villa Rosas, en su casa, frente a Pacífico de Cabildo. Lo ganó en el primer tiempo, hay que decirlo.